Buenas chicos, hoy vamos a hacer una pequeña guía sobre la fragua elemental, ese evento que ha comenzado hoy. Es muy sencillo, así que vamos allá y espero que os lo paséis bien. Recordad que si os gusta el contenido no dudéis en suscribiros al canal de YouTube y pasaros por el canal de Twitch y mi cuenta de Twitter y seguirme también por allí. Así que vamos a darle caña. Lo primero que debemos hacer es, seguramente lo tengáis marcado, es clicar en esta brújula que está arriba a la derecha, al lado del botón de pase de batalla. Cuando le deis ahí, veréis aquí que aparecerá todo el tema de pase de batalla con recompensas, detalles y buscar a Timadeus, que es el botón al que tenéis que darle para localizar al NPC con el que empezamos la misión. Os voy a enseñar las recompensas y un poquito pues en detalles lo que tenemos por aquí del evento. Las recompensas cuando pagamos la resina parece ser que es experiencia de cuenta, amistad, unas cuantas experiencias de categoría 3 estrellas y unas cuantas experiencias de categoría 4 estrellas. Por 40 de resina me parece súper caro. Si cuesta eso, no sé yo si me va a compensar realmente hacerlo. Habrá que ver cuánta cantidad nos dan de experiencia. Los detalles aquí podéis ver más o menos un poquito el tutorial que dice enciende la fragua, vierte los coágulos elementales de la fragua elemental para acelerar el proceso alquímico. Básicamente esto, cuando elimináis un enemigo o coágulo, imagino que de diferentes tamaños, que irá llenando una barra que cuando se complete acabaremos el evento. Al derrotar los monstruos aparecerán los coágulos elementales como os he comentado hace un momento. Y un transportador significa uno de nosotros, ¿vale? O sea, uno de los jugadores que está haciendo eso. Cuando un transportador recoge un coágulo elemental, dejará caer el anterior. Parece ser que solo puedes llevarte uno en uno. Los coágulos elementales transportados reaccionan con otros elementos y pierden energía y se separan después de varias reacciones elementales. Vale, los coágulos elementales tienen elementos. Imagino que si coges coágulos elementales que hacen reacción, pues reaccionan y desaparecen. No tiene más, o sea, entonces podemos llevar coágulos iguales del mismo elemento. Una vez transportes un cierto número de coágulos elementales, sus energías elementales provocarán una inyección de energía al transportador, haciendo que mueva coágulos elementales de ese elemento con mayor eficiencia. Pues ya veis, a más cosas, a más coágulos conseguimos de un mismo elemento, nuestra eficiencia con el transporte aumenta. Añade coágulos elementales en la fragua elemental y realiza transmutaciones alquímicas para obtener recompensas. Esto ya no tengo ni idea si hay alguna transmutación alquímica especial que se pueda realizar dentro de la fragua. Pues bien. Ahora vamos a buscar a Timadeus. Bien, antes de comenzar con el evento, quiero avisaros de una serie de cosas que he ido apuntando tras terminarlo, esto es después de haber terminado todo el evento, cosas que he descubierto y que quiero que sepáis antes de que empecéis, ¿vale? El primer punto más importante de todos, y este quiero que lo escuchéis muy bien y os quede muy claro, es no gastéis resina para cobrar la recompensa del evento, porque no sirve para nada. Os darán experiencia de cuenta y os darán experiencia para personajes, pero la cantidad es igual a la que ganaríais haciendo dos sedimentos de experiencia, con la negativa de que en esos sedimentos puedes lotear a los bichos y aquí no. Eso es un punto importante y os lo queréis, quiero que lo tengáis claro porque podéis hacer todos los logros del evento y ganar protogemas sin gastar ni un solo punto de resina. Yo me arrepiento de haber gastado los 40 de resina, que por cierto me parecen una burrada para este evento. Y lo podéis acabar todo haciendo simplemente el evento 20 veces con randoms. El segundo punto es que tenéis que estar preparados para jugar con pickups. Y eso significa jugar con gente que se quede AFK, que no tenga ni idea, que esté jugando con mala conexión. O que simplemente les importe todo una M y no quieran colaborar. Me pasó a mí, le pasará a mucha gente. Os recomiendo que lo hagáis con vuestros amigos porque hay un reto en particular, que es el reto de los 3 minutos, que ahora hablaremos de ellos en la zona de bugs porque está bugueado. Que os será muy difícil hacerlo con pickups. Bien, ahora voy a hablar de una serie de bugs que he ido descubriendo. El primer bug que descubrimos es que el reto de los 4 minutos que te dice aquí, que os lo voy a mostrar ahora mismo en el manual de alquimia, este reto que es el último, que bueno, alcanza un desbordamiento de energía elemental 4 minutos después del inicio de la fragua elemental. Bien, es 3 minutos, ¿vale? Está mal.
De hecho, os habrá llegado un correo avisando de este bug. En este caso, pues aquí, exactamente, ¿veis? Alcanzar el reto de energía delante en menos de 3 minutos. Es un error, o además os darán protogemas. Tened en cuenta que la diferencia es bastante grande. Tendréis que jugar bien coordinados y por lo menos a nosotros nos costó bastante hacerlo porque basta que algo se cambie un poquito, se dificulte, para que ya no te salga bien. Vale. Otro bug del que quiero hablaros es el bug de la recogida, que va directamente relacionado con el bug de la entrega. Hay un bug que hace que no puedas recoger los coágulos elementales. Si no los puedes recoger, pues no vas a sumar barra. Pero es que hay otro que los recoges y no los puedes entregar, o incluso hay otro que cuando los entregas no da directamente barra. Estos bugs que os acabo de mencionar nos han pasado hoy bastantes veces. De hecho, he hecho el evento 20 veces por mí y 20 veces por unos amigos. O sea, 40 veces hemos hecho el evento o más. Se arregla simplemente relogueando. Relogueáis, cerráis completamente el juego y lo volvéis a abrir y el bug debería desaparecer, pero puede volver. Así que tened en cuenta y estad atentos, que es importante. Existe otro bug también, que lo veréis durante el gameplay, que podéis ver los coágulos, pero cuando os acercáis para tomarlos y luego trasladarlos hacia la forja, no los veis girando a vuestro alrededor, con lo cual no sabéis cuántos tenéis. Lo podréis ver en el vídeo cómo es, y bueno, me pasó solo una vez, pero existe y está ahí. Otra cosa a la que quería hablaros, que mucha gente no se ha dado cuenta, es cómo funcionan los coágulos, y quiero hacer un inciso sobre ello. Los coágulos, cada uno tiene un elemento. No podéis combinar coágulos de diferentes elementos, es decir, si cogéis un coágulo electro, no cojáis un coágulo hidro. Además, esto lo digo en particular porque los coágulos electro y los coágulos hidro tienen un color muy parecido y a veces es un poco difícil de diferenciarlo. Pasa igual con los coágulos geo y los coágulos dendro. Estos son más diferenciables, pero siguen pareciéndose. Si cogéis estos, co si los mezcláis, pues ocurrirá una reacción elemental y los coágulos desaparecerán, que son los cuadritos que giran a vuestro alrededor. A su vez, si lleváis, por ejemplo, un coágulo crío o tres coágulos crío y un enemigo os ataca con fuego, lo destruirá porque realizará una reacción elemental de derretido y desaparecerán los coágulos, con lo cual probablemente ya no consigáis entregar esos. Eso será que la barra no subirá y tendréis que estar bastante más rato farmeando. Y el último punto que quiero tratar es sobre el pase de batalla, que nos dimos cuenta al rato que el mismo pase de batalla, bueno, aquí tenéis las misiones, como os dije, del manual de alquimia, que las cumplís, yo dan protogemas y demás, ¿vale? Como veis, yo las tengo todas terminadas en cuestión de un par de horas. Es muy sencillo. Pero luego, si vais al pase de batalla, han abierto ay, Dios, me he vuelto a equivocar. Si vais al pase de batalla, han abierto unas misiones nuevas, temporales, que son las misiones del evento, que prácticamente os regalan 5 niveles de pase de batalla, prácticamente, sí, exactamente 5 niveles de pase de batalla. Básicamente es muy sencillo, es hacer 10 fraguas elementales, conseguir el reto de las 1600 de eficiencia y completar el reto que os dije antes de los 3 minutos. Si completáis eso, os darán premios en un lado y en el otro. Y esto os ayudará muy, muy bien para conseguir llegar al final del pase de batalla. Sobre todo si esta semana no queréis gastar mucha resina, es genial. Dicho esto, solo os voy a recordar, por si no os ha quedado claro, cuidado con la resina, cuidado con las reacciones elementales, cuidado con los bugs y pasadlo bien en este evento tanto como me lo he pasado yo esta mañana jugando con mis amigos. Allá vamos. Pues bueno, vamos a proceder a ir a buscar al señor Cimadeo, a ver qué nos dice. El nombre, la verdad, es que no es muy motivador. Vamos allá. Timadeus es el alquimista que está en Mondstadt. Míralo aquí. Aquí está. Timadeus. Vamos a hablar con él. Viajero, hola, espera un segundo. Siento tener que pedírtelo, pero necesito tu ayuda. Como sabrás, no he progresado mucho en mis estudios de alquimia. Me di cuenta que no puedo seguir intentando yo mismo y una y otra vez. Claramente, intentando lo mismo una y otra vez. Claramente, ese enfoque no lleva a ninguna parte. Entonces decidí cambiar, que cambiaría de enfoque. Quiero intentar algo que no se haya hecho antes. ¿Intentarás bioalquimia? No hay nada particularmente nuevo sobre la bioalquimia. Ya hay personas investigando eso. ¿Sabes cuál es el factor más importante de la alquimia? Los elementos. Por una serie de razones, la mayoría de las veces la alquimia se realiza utilizando objetos infundidos con energía elemental, en lugar de la energía elemental en sí misma.
Naturalmente, esto introduce impurezas en el proceso de transmutación, haciendo que las raciones elementales sean menos efectivas. Para compensarlo, debemos usar mayores cantidades de materiales elementales. Aún así, debemos ser muy prácticos durante el proceso de transmutación, ya que las impurezas pueden arruinar fácilmente el resultado. Qué bullshit todo esto, ¿eh? Desafortunadamente, todo esto crea costos adicionales para aquellos sin visión que desean realizar la alquimia. El mayor problema es que los artículos infundidos con energía elemental no son baratos. En pocas palabras, al final de un día de trabajo en la vida de un alquimista, las facturas son más sorprendentes que los resultados. Tal vez por eso nunca he hecho ningún progreso en concreto. La barra es muy alta. Imagino ser que la barra va a saltar. Yo tampoco tengo una visión. Cierto, pero escuché que aún así puedes manipular la energía elemental. Verás, se me ocurrió un nuevo tipo de horno de alquimia que llamo la fragua elemental. La idea detrás de esto es, bueno, básicamente es un recipiente en el que puedes contener energía elemental pura y generar reacciones elementales. Con suerte, la fragua elemental llevará mis habilidades de alquimia al siguiente nivel. Todo está preparado y listo para funcionar. Lo único que me falta ahora es alguien con la capacidad de manipular la energía elemental pura. Si estás dispuesto a ayudar, nos vemos en el Templo de los Mil Vientos. Ahí instalaron todos mis hombres. Realmente espero que este sea mi gran avance en alquimia. Bueno, como podéis haber visto, pues nos van a esperar. Ahí se ha actualizado la misión. En el Templo de los Mil Vientos, como mostré en el vídeo avance del evento. Así que ahora vamos a ir allí y continuar lo que viene siendo la misión. Un gran paso para la alquimia. Habla con Timadeus. Tiene un nombre que vamos. Enciende la fragua elemental. Vierte los coágulos, tal. Esto fue lo que vimos antes. Nada. Aquí no hay nada que no sepamos ya. Que lo explicamos antes. Vale. Está claro que hay que hacerla multijugador sí o sí. ¿Ok, gente? No hay, parece ser que no hay opción a hacerla en algo que no sea multi. La cosa es qué personaje me elegirá. Pero en principio, vamos a ver, por cierto, si ha cambiado. Mira, sí. Aquí tenemos el manual de alquimia. A ver. Completamente transmutaciones. Mira, aquí da muchas protogemas. Materiales de ascensión. Bastante. Dinero. Y esto es una especie de alcance de desbordamiento de energía elemental 4 minutos después del inicio de la fragua. O sea, esto es hacerlo en 4 minutos, la fragua, hacerla rápido. Yo no creo que vaya a ser complicada, menos con 20, ¿eh? Como podéis ver, oleadas de mobs que van saliendo. Por ahora, uy, no parecen muy fuertes. Bueno, estos bichos son de nivel, lo acabo de ver. Son los mismos bichos que nos encontramos en los desafíos de cómo se llama esto, del abismo, porque hacen el ataque ese de área tan molesto que hacen los payasqueros. Uno. Son 15 minutos para llenarla. Mira, un D-Look. Y además, como mola, ¿eh? A ver, no lo podía coger. Voy a llevar dos. A ver, no se ven. Parece ser que no hay tooltip. No sé por qué. No lo entiendo. No veo tooltip. Pero imagino que estará bugueada, ¿vale? Tampoco queda dando muchas vueltas. Vale, somos cuatro, como podéis ver. Está, mira, un maguito. Diluc con arma legendaria. Mi madre. Oh, mira, la bola lo persiguió, qué guapo. Me ha molado, eh. A ver si tengo algo encima, pero no lo sé. No tenía nada encima. A ver, señores magos. Hay una Kenshin también. Una Kenshin. Vale, lo que hay que hacer es coger los cuadrados. Básicamente es lo importante de la misión. Es ir a coger las energías elementales a estas. Y evitar que te reaccionen, supongo. Para acá.
Más fragua, venga. Mira, este hombre trae las dos últimas, creo yo. Sí. No, no llegó al. Se quedó un poquito. Mira que hay otra. Vale, hay como pausas intermedias. Perfecto. Yo sí que traigo la última. Para el siguiente paso. Ah, no, pues mira. ¡Wow! Trajo un montón, ¿eh? ¿Dónde estaban? Reacciones elementales a punta pala. ¡Wow! Y ya estaría. Inyección de hidro. Uno. Creo que se pueden coger solo tres, ¿eh? Me da la impresión que se pueden coger solo tres. Quedan unas pocas. A ver. Síntesis terminada. Energía llena. Mira, creo que hicimos el logro, ¿eh? Alquimista de transportes, el mayor transportador, el alquimista veterano y el alquimista soldado. A ver. Presiona la pantalla. ¿Y ahora qué? Recoger tesoro. A ver. Vamos a ver qué nos dan. 8 manuales de estos. Vamos a revisar el manual. Manual de alquimia. Alcanza una transmutación. Alcanza 10.000 de eficiencia de química. ¡Wow! Derrota 5 adversarios que se aproximan. Vale. Y. Alcanza el portón. Yo creo que este lo conseguimos, ¿no?